¿Qué hay, cerveceros? Bienvenidos a Cerveza para la Cabeza. El día de hoy les traemos una nueva sección que se llama Botanas Cerveceras. Y para este capítulo les traemos una charola cervecera con camarones y pepino. La verdad es que se ve deliciosa. Si es algo que te interesa saber cómo hacerlo, síguenos. La verdad es que se ve muy interesante. Lo primero que tenemos que tener ya previamente helado son nuestras buenas cervezas. Para esto utilizaremos un six de modelo especial. También ya tenemos pepino cortado en bastoncitos, limones ya partidos, tajín clásico que no puede faltar, salsa tipo inglesa y jugo Maggi. Para comenzar con nuestra preparación tenemos que tener un refractario o un recipiente para ir poniendo sobre la base hielo. Esto nos ayuda a mantener un poco más frescas nuestras cervezas mientras nos las tomamos. Es muy recomendable hacerlo con una cerveza tipo lager, ya que esta se disfruta más helada, y de cervecería macro, que es la que podría obtener mayor sabor con toda la preparación que vamos a hacer. Vamos a proceder a destapar nuestras cervezas. Es muy importante que no dejemos ningún rincón sin hielo, ya que esto, como les comenté, nos ayudará a mantener nuestras cervezas frías mientras no las disfrutamos. Después de que nuestro hielo ya quedó bien acomodado, vamos a proceder a rellenar la base también con nuestros palitos de pepino, que la verdad le dan un toque muy fresco y muy rico. También el hielo nos va a ayudar a mantenerlos frescos y que estos no se aguaden mucho. Para continuar con nuestra preparación, tenemos aquí unos camarones ya previamente cocidos solamente con agua y vamos a proceder a ponerlos también sobre la base. La verdad es que es muy importante que estén frescos y que no estén todo el tiempo sobre la agua, porque ya que agarran un sabor un poco raro, un poco acuoso, y le quitan la frescura. Después vamos a proceder a poner los camarones, dos camarones, en la boquilla de las cervezas para que quede como decoración y se ve, la verdad es que se ve muy 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 rico, y que cada quien que tome su cerveza pueda también ya tener sus propios camarones y podérselos comer muy a gusto junto con su cerveza. Una vez que ya quedó bien distribuido nuestros camarones y nuestro pepino, vamos a proceder a condimentarlos. Lo primero que vamos a hacer es tomar un limón, por ahí con un exprimidor, y vaciarlo sobre los camarones que están en la boquilla de las cervezas. Esto para que pueda entrar también un poco de limón sobre la misma cerveza y le pueda dar más sabor. La verdad es que ya se nos está haciendo agua la boca aquí. Y pues vamos a continuar también a distribuir el limón sobre los camarones y los pepinos que tenemos sobre la base. Esto también le va a dar gran sabor a lo que es la base. Vamos a continuar con nuestra salsa tipo inglesa y de igual manera sobre los camarones que están en la boquilla vamos a ir poniendo para que también pueda tomar un poco del sabor dentro de la cerveza, y vamos a distribuirlo también sobre la base para que queden todos los camarones y todos los pepinos condimentados. Después proseguimos con el jugo tipo Maggi, que va a ser también de la misma manera, poniendo sobre los camarones que están en la boquilla de la cerveza para que pueda entrar un poco a la cerveza y le pueda dar un color espectacular y un sabor muy bueno. Tenemos aquí ya el tajín, y de la misma manera que la salsa de soya vamos a irle poniendo sobre los camarones que tenemos en la boquilla de las cervezas, y igual manera irle poniendo en la base para que todos los camarones queden con ese saborcito acidito y picosito. El siguiente paso es opcional y nosotros tenemos aquí una salsa Valentina, puede ser cualquier tipo de salsa botanera, y esto es si te gusta este sabor, irle poniendo también a los camarones que están en las boquillas de la cerveza y de igual manera las que están en la base. Y así de esta manera terminamos con esta preparación de esta gran charola, que la verdad está y se ve riquísima. Es muy recomendable para cuando vas a ver el fútbol, cuando tienes invitados, cuando quieres hacer un tipo de reunión o para un viernes casual. La verdad es que queda riquísima. We'll be right back.
Para nuestra siguiente preparación, les traemos una zanahoria, que vamos a necesitar lo siguiente: un limón, sal, tajín, kermato o clamato y una corona extra. Vamos a proceder a destaparla. Para esta preparación va dentro todo de la botella, todos los ingredientes, y vean esa alma de la cerveza que se ve espumante y muy refrescante. Lo primero es que vamos a tomarle más o menos un cuarto de la botella para que pueda caber nuestro líquido adentro. El siguiente paso es exprimir un limón dentro de la botella, ya sea la mitad o uno entero. Procedemos a ponerle un poco de sal, cuidado porque puede hacer espuma. Tomamos el tajín y también lo vertimos dentro de la misma botella. La verdad es que ya se nos está haciendo agua la boca. En el siguiente paso vamos a vertir el clamato o kermato, y aquí tienes que tener mucho cuidado ya que va a empezar a subir el líquido y puedes derramarlo. Y listo, queda lista nuestra hermosísima y sabrosa zanahoria. Ya nada más queda disfrutarla. Para nuestra siguiente receta va a ser una tosti michelada. Que vamos a necesitar para esto: limones, dos limones, kermato o clamato, tajín clásico, salsa tipo inglesa, jugo Maggi y, opcional, el agua donde se cocieron los camarones. Vamos a tomar nuestro tarro y aquí tenemos a la protagonista de esta michelada, que es una corona extra. La verdad es que pueden escoger cualquier cerveza que quieran. El siguiente paso es exprimir nuestros dos limones dentro de nuestro tarro para que puedan ir sacando todo el jugo, que es nuestra base de esta gran michelada. Seguimos con la salsa tipo inglesa, y aquí está el secreto: es echarle hasta que cambie de color el líquido. Hacemos lo mismo con el jugo Maggi, vamos a vertirle un poco hasta que cambie de color toda la base, que es el limón. Seguimos con el tajín clásico, y aquí vamos a ponerle hasta que cubra una capa o tenga una capa en la parte de arriba de nuestro líquido. Y seguimos con el clamato o kermato y vamos a vaciar más o menos como un cuarto de nuestro tarro. Después vamos a vertir nuestra cerveza sobre el líquido. Tengan cuidado porque hace bastante espuma y puede llegar a derramarse. Pero aquí ya está nuestro sabor. Y como les comentaba, es opcional ponerle el jugo o el agua donde se cocieron los camarones. Esto le da un gran sabor. Esto fue todo por el día de hoy en esta sección de botanas cerveceras. Espero les haya gustado y pruébenlas. La verdad es que no se van a arrepentir de estas tres recetas, que la verdad están sabrosísimas. Cuídense mucho y destapen su cerveza y brindemos. ¡Salud!